Por eso es importante y la Defensoría del Pueblo está pidiendo a los gobiernos regionales que implemente y que fortalezcan las capacidades de las brigadas contra incendios, ¿no? Eso, la región Lambayeque, Nicolás, es una región que también está siendo afectada por estos incendios forestales, principalmente en el distrito altondino de Incahuasi, donde Exitosa pues estuvo desde el día 1, tanto en el incendio registrado en el mismo distrito de Incahuasi y hace poco nada más, Nicolás, en el centro poblado de Uyurpampa, los caseríos de este centro poblado que también pertenece a Incahuasi. Pero lamentablemente, desde el jueves en horas de la tarde, se ha confirmado un nuevo incendio forestal en la zona altoandina de Cañaris, donde está dejando ya afectaciones y se está viendo una vivienda que ha sido consumida por las llamas, al igual que cabezas de ganado, entre otros animalitos domésticos de estas familias que lamentablemente se están quedando sin nada. Esto en Cañaris sucede en estos momentos. Sin embargo, Nicolás, si hablamos de los equipos para poder combatir los incendios forestales, así como las demás regiones, Lambayeque está en la misma situación, porque carecemos de esos equipos, tanto para el personal de bomberos voluntarios como para los bomberos forestales del Cernam, quienes también carecen del mismo personal y que lo ha dicho la misma jefa del Cernam, la señora Shirley Bernabé. Carecen de estos equipos, carecen del personal para poder, o los guardaparques para poder acudir a atender estas emergencias, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos, Nicolás, ya enlazados con el jefe de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, el doctor Julio Hidalgo Reyes, porque gracias también a esta intervención por parte de la Defensoría se logró activar lo que es esta plataforma de defensa civil para actuar de manera inmediata ante este tipo de desastres, que esta vez pues lamentablemente está dejando grandes daños. Nos hace falta este tipo de equipos para poder combatir los incendios forestales, Nicolás. ¿Y dónde están nuestras autoridades? Lamentablemente ausentes. Estamos ya con el doctor Julio Hidalgo. ¿Cómo está, doctor Julio Hidalgo? Buenos días. Estamos en estos momentos en la conexión macroregional de Exitosa, tocando estos temas tan sensibles y que están afectando sobre todo a estas poblaciones más humildes, a estas poblaciones que están muy alejadas de la ciudad de Chiclayo, a 5 horas, a 6 o a más de 6 horas para poder llegar hasta Cañaris. Sin embargo, nuestros bomberos, la misma policía, carece de estos equipos para poder combatir estos incendios forestales. Doctor, buenos días. Buenos días, Noelia, Nicolás. Efectivamente, hay una situación que está afrontando el país y nuestra región de Lambayeque, también en los distritos, en especial en estos momentos de Cañaris. Y precisamente la Defensoría del Pueblo, en este contexto de incendios forestales, tiene una labor de activar a las plataformas regionales de defensa civil para que a ese nivel se puedan sumar esfuerzos y tomar decisiones para poder atender las demandas y las necesidades que requieren el equipo encargado de neutralizar o controlar los incendios, que específicamente son los bomberos, CENAR, CERNAM, y también el ejército con la policía. Son estas instituciones que están haciendo esfuerzos muy importantes y un trabajo arduo. Sin embargo, como bien lo señalaba Nicolás, Noelia, hay ciertas dificultades que son equipos, se requieren equipos porque lo que se tiene en los almacenes de defensa civil, que son, digamos, insumos básicamente para enfrentar las lluvias o inundaciones, pero no se tiene equipos para poder neutralizar o controlar el avance de los incendios forestales que se están dando. En el caso, por ejemplo, de Incahuasi, hasta el día de ayer la situación ha estado controlada, ya no ha habido, digamos, alguna propagación de incendios. Sin embargo, en Cañaris, que son distritos también de extrema pobreza, se han generado nuevamente incendios que ha originado que el día de ayer la Plataforma Regional de Defensa Civil, con todo el equipo de esta entidad, pues se disponga que un grupo de 30 efectivos, tanto de los bomberos, de la policía y del ejército, acudan a la zona para hacer una evaluación, pero también atender y organizar a la población para poder neutralizar y controlar el avance del incendio. Uno de los problemas fundamentales y que la Defensoría del Pueblo está insistiendo y que ha dado cuenta también en el informe que ha presentado sobre esta problemática a la Defensoría del Estado es que se necesita un marco normativo que ayude a flexibilizar la adquisición y compra de estos insumos ante estas situaciones de emergencia. Porque, claro, se pide una declaratoria de emergencia para que permita o se permita utilizar recursos del Estado y comprar, por ejemplo, como bien lo decían, mascarillas especiales contra humo, equipos para contrarrestar el incendio, que son básicamente, se están utilizando, es los fumigadores que suelen emplearse en los pastizales,
pero se los llena de agua y con eso están trabajando tanto Cernam, que también además tiene equipos especiales, con los bomberos. Y además alimentación, ¿no? Equipos especiales para los bomberos, porque en realidad para este escenario no se tiene el equipamiento necesario para hacer frente a esta situación. Esperemos que las autoridades del Ejecutivo evalúen esta situación inmediata y también establezcan procedimientos que, siguiendo con la ley de contrataciones con el Estado, permitan a los gobiernos regionales hacer modificaciones presupuestales, inmediatamente disponer de los recursos a través de las plataformas de defensa civil a estos organismos que están haciéndole frente a los incendios en estas zonas, en este caso de la región Lambayeque, como en estos momentos ocurre en Cañares. Exacto. Doctor Julio Hidalgo, solo para poder precisar, los bomberos, los equipamientos que tienen los CPP, son para, digamos, atender estos casos de emergencia de incendios que se pueden registrar en la ciudad, pero más no para lo que puede ser este tipo de incendios forestales, ¿correcto? Hemos visto, y puedo decirlo porque lo hemos pasado en carne propia, doctor, porque Exitosa ha estado desde el día uno en estos lugares y hemos visto que, por ejemplo, la policía solo se cubría con las mascarillas más sencillas. Estaba trabajando con herramientas básicas como machetes, como palanas, ¿no? Con la misma población. El equipo de bomberos voluntarios, sus CPP totalmente deteriorados. Las botas que ellos tienen, totalmente deterioradas. El Cernam, a quienes también hemos visto, hemos acompañado, solo acudieron 4 personas que conformaron esta brigada para poder tratar de controlar este incendio de esta magnitud. Con 4 estas mochilas que sí son especiales para este tipo de incendios, ¿no? Que son mucho más ligeras y no como estas fumigadoras que ha estado utilizando junto a la población. Quisiéramos que nos precise, por favor, dentro de estas reuniones en las que también ha estado presente el jefe departamental del Cuerpo de Bomberos de Lambayeque, ha estado presente la jefa del Cernam, ¿qué han expuesto ellos o cuáles han sido las principales carencias, deficiencias que tienen para poder combatir este tipo de incendios forestales? Sí, mire, la Defensoría del Pueblo en esta labor que tiene de supervisar y sumar esfuerzos ante estas situaciones, lo que ha observado básicamente en las plataformas de defensa civil donde se evalúan y se toman acciones para atender estos tipos de problemas, son 3 aspectos. La primera es que, si bien hay mucha voluntad y disponibilidad de los bomberos, especialmente quienes están comandando estas acciones, del Ejército, del Cernam y la Policía, es que no se tienen los recursos y la logística y el material suficiente y útil para poder enfrentar los incendios forestales. Por ejemplo, para trasladarse de Chiclayo a Cañares son un promedio de 6 a 7 horas. Entonces no se tiene los vehículos y, por cierto, si bien dentro de la plataforma se toman medidas y el gobierno regional ha cedido 5 camionetas para poder transportar tanto a los bomberos, a la policía, ya al ejército, son acciones, digamos, que se toman en este espacio. Sin embargo, hay dificultades que también son de índole presupuestal, ¿no? Porque, claro, ellos no pueden disponer de recursos en tanto no hagan modificaciones presupuestales, y ahí donde se origina también ciertas demoras. Por ejemplo, para comprar materiales que no superen las 8 unidades impositivas tributarias, que sean procedimientos que deben ser inmediatos, suelen demorar hasta 10 días. Entonces, imagínense que para comprar, por ejemplo, fumigadores que van a servir para expandir agua y contrarrestar los incendios, pues estos tiempos que transcurren ya suelen ser inoportunos, ¿no? Pero que lamentablemente las normas así están establecidas. Sin embargo, y pese a ello, el gobierno regional de Lambayeque está haciendo grandes esfuerzos para poder dotar de recursos a los bomberos, apoyar con la logística necesaria también al ejército, pero resultan siendo insuficientes. Por ejemplo, nuestros bomberos necesitan mascarillas especiales, no lo tienen. Necesitan mayores equipos, los que tienen son insuficientes para atender una magnitud, una dimensión de apagar un incendio que es más de 1 o 2 hectáreas en algunos sectores, ¿no? Entonces, aún así, con los pocos recursos que hay y siguiendo los procedimientos legales del gobierno regional de Lambayeque, que está a través de la Plataforma Regional de Defensa Civil, está tomando estas medidas que se orientan justamente a atender el problema y a proteger a la población ahora en estos momentos del distrito de Cañaris, en la región Lambayeque.
Por supuesto que sí, Cernán corresponde y compete para parte del Estado peruano. Sin embargo, nuestros bomberos voluntarios, ¿quién los asiste, quién los dota de todo este equipamiento, que son quienes más dan la cara también ante estas circunstancias? Brevemente, por favor, doctor Julio Hidalgo. Y mire, ellos no tienen los recursos para atender esta situación de la emergencia. No tienen la logística o los recursos, por ejemplo, para alimentación o traslado. Son los municipios, en este caso la plataforma de defensa civil de la Municipalidad Distrital de Cañales, que está dándoles alimentos, agua, utilizando, digamos, espacios para que ellos puedan ahí pernoctar y descansar. O sea, las limitaciones son muchas y hay mucha necesidad. Por eso es que es necesario que desde las diversas instancias del Ejecutivo se atienda esta necesidad de recursos, pero que tienen que ser, digamos, entregados de manera inmediata para la adquisición de equipos que ayuden a atender esta situación de emergencia que afronta, digamos, muchas regiones del país, y que la Defensoría del Pueblo está teniendo y está, digamos, de manera permanente y activa con las plataformas de defensa civil para justamente contribuir en soluciones y sumar esfuerzos en atender diversos problemas. Ahorita en Cañaris se han trasladado un promedio de 33 personas, tanto de Cernam, de los bomberos, el ejército, que están en la zona atendiendo esta situación con ciertas limitaciones y con los pocos recursos que hay para poder afrontar esta situación y proteger a la población de estos incendios que se están dando. Pero esto es, por eso es importante, y la Defensoría del Pueblo está pidiendo a los gobiernos regionales que implemente y que fortalezcan las capacidades de las brigadas contra incendios, ¿no? Y que se les dote también de los recursos presupuestales requeridos. Pero además es importante también, Noelia, que se fomenten prácticas agrícolas que reduzcan el riesgo de incendios forestales, y que para ello los gobiernos regionales, a través de sus áreas especializadas, deben dar capacitación también a las personas, comunidades locales o indígenas dedicadas a estas actividades agropecuarias, ¿no? Porque es lo que está generando estas situaciones de incendios. Por supuesto que sí, tenemos toda la razón y esperemos que se pueda poner todo el énfasis y la atención para poder darle todos estos recursos necesarios, tanto para la policía, el ejército, el mismo cuerpo de bomberos voluntarios y también para el Cernam, que sea de manera inmediata y urgente. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Julio Hidalgo Nicolás. Esta es la situación que también se atraviesa en la región Lambayeque en la situación de incendios forestales. Adelante contigo.